El jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, presidió la ceremonia de traspaso de mando del sexto comando militar regional, que ahora estará dirigido por el coronel Alcides Garmendia Cruz, que sustituye al coronel José Dolores Hernández, quien pasa a la honrosa condición de retiro tras 37 años de vida castrense. Hoy esta es una actividad que siempre tratamos de hacerla vinculado a nuestro pueblo, una representación de diferentes sectores, productores. Aquí hay una fuerte comunicación de nuestra institución con amplios sectores de la sociedad nacional. Me citaron para discutir los planes de defensa de la cosecha cafetalera aquí en la región militar, y ya el día antes, por mi zona, ya andaba una patrulla del ejército en el campo. Es decir, íbamos a discutir los planes y ya se estaban ejecutando para defensa nuestra. El acto se realizó en la base militar Cristóbal Vanegas Gaitán, ubicado en Guascuali, Matagalpa, y estuvieron presentes cafetaleros y productores de la Perla del Septentrión y Jinotega, departamentos que componen la sexta región militar. También asistieron representantes de las autoridades municipales. Todos entregaron reconocimientos y placas de agradecimiento al saliente jefe militar que dirigió esta unidad durante los últimos 3 años.